Pues vamos a empezar. Eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán y el Colegio de Técnicos Académicos de la FES Cautitlán les da la bienvenida al tercer día de trabajo del Sexto Congreso Nacional de Tecnología 2023, esperando que las ponencias que se imparten el día de hoy sean de su interés. Sin más preámbulos, empezamos con la primera ponencia. Sí. La cual está titulada Actualización del Manual de Prácticas de Bioquímica como herramienta digital de medicina veterinaria zootecnia, so cuyos autores son Rosa Isabel Higuera Piedraíta, Ana Elvia Sánchez Mendoza, Jorge Luis Rico Pérez, Silvia Leticia Bonilla Orozco, Francisco Javier Cervantes Aguilar, Ranulfo Reyes Gama, Juan Carlos Rodríguez Huerta, María del Carmen Barrón García, Olivia Adam Vázquez, Héctor Alejandro de la Cruz Cruz, Jorge Alfredo Cuellar Ordaz y Braulio Luis Arturo Mora Hernández. Adelante, este doctora. Está eh, listos los micrófonos y la pantalla para que nos comparta. Muchas gracias, doctora. Bueno, quiero eh, compartirles en esta ocasión este proyecto Papime, es una actualización del manual de prácticas de bioquímica como herramienta digital de medicina veterinaria y zootecnia, la cual ha sido llevado a cabo precisamente por el claustro de bioquímica de medicina veterinaria y zootecnia. Este proyecto nace del plan de desarrollo institucional de nuestra facultad 2022-2025 en donde nos invitan a fortalecer la docencia en el programa, el apoyo a la práctica docente en la generación de material didáctico, específicamente en el fortalecimiento institucional de la UNAM, en donde se busca la incorporación de recursos digitales de acceso abierto, producidos y resguardados por la universidad para apoyar la docencia y la investigación. Quiero comentarles que bioquímica en medicina veterinaria y zootecnia es teórico-práctica. Y de hecho se llevan nueve horas, de las cuales seis se asignan a teoría y tres están destinadas al laboratorio. Entonces eso nos permite que nuestros alumnos correlacionen el conocimiento teórico con las actividades prácticas, desarrollando habilidades y competencias. Pero además de eso, tenemos un manual de prácticas, el cual la última vez que se actualizó fue en el año 2015 por el claustro académico de ese momento. Hay algunas prácticas que eh, por condiciones ajenas a nosotros han dejado de hacerse y entonces se han hecho prácticas teóricas. Pero además de eso, nosotros buscamos precisamente que esas prácticas se puedan actualizar, que se realicen de forma práctica y que además de eso los alumnos puedan contar con algunas actividades de vanguardia que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje pero además de eso, que nos permita el desarrollo de plataformas en donde los alumnos puedan tener el acceso a este tipo de herramientas desde el punto de vista digital y a través de videos de estas mismas prácticas. Entonces, para ello, la justificación de este proyecto fue desarrollar material actualizado y con herramientas de nueva generación que fortalezcan el desarrollo del médico veterinario, específicamente en la asignatura de bioquímica. Y entonces, nuestro objetivo fue desarrollar nuevas opciones de intervención educativa mediante el diseño e implementación de una propuesta de innovación que permita reforzar la relación entre la teoría y la práctica, proporcionando la presencia docente y la interacción social entre los profesores y los alumnos del laboratorio en la asignatura de bioquímica en medicina veterinaria y Entonces, para ello, hicimos una revisión minuciosa con el claustro académico de bioquímica del manual actual, identificando cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Identificamos aquellas prácticas dentro de estos criterios de selección que tengan un alto índice de residuos tóxicos e incluso que utilicen eh, compuestos o químicos que ya no se consiguen en el mercado. De eso nace entonces una propuesta de nuevas prácticas, y dentro de los índices para estas nuevas prácticas es que sean primero novedosas, segundo, que favorezcan o que ayuden para el médico veterinario que sale titulado, y que además de eso sean ecológicas o que si producen residuos sean la menor cantidad posibles. Una vez que eh, realizamos de manera colegiada estas nuevas prácticas, se hizo una revisión por pares de las prácticas nuevas y después de eso se llevó a cabo la estandarización de estas prácticas. Dentro de los resultados, entonces, que tenemos en este proyecto es la reedición y la actualización del Manual de Prácticas de Bioquímica. Eh, esta es uno de los, eh, de, de los eh, que tenemos presentes actualmente. La reedición también de los objetivos de acuerdo a las nuevas políticas de este manual de prácticas y además de eso, la correlación clara de lo que debe estudiar un alumno respecto a la práctica a la cual llega. Esto nos permitirá entonces o nos permitió saber o relacionar todas las unidades con las prácticas que tenemos en el nuevo manual. Además de ello, a este manual se le eh, sumó una parte importante que es el sistema de búsqueda a través de VideoNam para que los alumnos, si bien tienen acceso a VideoNam, también tengan una herramienta de acceso rápido a través de este componente digital. Y bueno, dentro del trabajo colegiado que nosotros obtuvimos, eh, quiero contarles que la práctica 1, hicimos una reedición de ella en el caso de la titulación volumétrica. En la práctica 2, es una práctica nueva. De regulación de equilibrio ácido-base. Práctica 3, separación e identificación de aminoácidos por cromatografía en capa fina, es una práctica nueva. Práctica 4, separación e identificación de proteínas lácteas por electroforesis. Esta práctica se reeditó y se actualizó, y podemos comentarles que en este momento tenemos una menor disposición de residuos. Práctica 5, cinética de la enzima ureasa, se reeditó. Práctica 6, cuantificación de proteínas por el método de Bradford Cerrédito. Práctica 7, cuantificación de niveles de glucosa. Y junto con la 8, que es la cuantificación de niveles de colesterol, se, realizó, se realizaron prácticas nuevas. Práctica 9 y práctica 10 son totalmente nuevas, aislamiento y cuantificación de ADN y la reacción en cadena de la polimerasa. Esto nos permitirá entonces que los alumnos puedan tener acceso a herramientas novedosas y para ello pues quien más eh, nos permite conocer si este manual favorece este desarrollo de eh, conflicto cognitivo pues es nuestros alumnos entonces debo agradecerle al grupo de bioquímica en tecnología quienes han sido los que han eh, probado esta estandarización de las prácticas y nosotros hemos podido determinar fortalezas y debilidades que nos permiten retroalimentar el manual antes de enviarlo al proceso editorial de publicación. Agradecer al proyecto Papime, herramientas digitales para el desarrollo cognitivo de habilidades y destrezas en el laboratorio de bioquímica dentro de la carrera de médico veterinario o tecnista de la FESCO Autitlan. Con clave P204323, y por supuesto, agradecer a todo el claustro de bioquímica quienes de manera conjunta hemos trabajado en, este, en esta actualización y reedición del manual. Muchas gracias y quedo para ustedes para preguntas. para preguntas, a ver si sí, por ahí he encargado de, de preguntas ¿hay alguna pregunta para la profesora? a ver permítanme tantito ok permítanme mm -mm. Sí, hay una pregunta en el chat, doctora. La acaban de hacer. Ah, ok, permítanme. Ok, la pregunta que tenemos aquí en el chat es: ¿Cómo redujeron los residuos en la práctica de electroforesis? Doctora, gracias por la pregunta. En el caso de electroforesis, lo que hicimos fue eh, reeditarla. Entonces, eh, incluimos el uso del marcador de peso molecular para que los alumnos puedan identificar las proteínas lácteas, específicamente albúmina y caseínas, eh, y eh, actualizar las bibliografías. Es una de las prácticas. Importante, perdón, en la disminución de los alumnos reprobados. Eh, doctora, todavía no lo sabemos porque el manual lo redactamos e incluimos las prácticas nuevas este año. Entonces, ah, okay. lo que nos falta de, es poderlo desafiar ante los alumnos para que puedan ellos eh, juzgarlo y ver nosotros cómo lo podemos retroalimentar. Solo hemos hecho un estudio piloto eh, con el caso de los estudiantes de bioquímica en tecnología, pero eh, ellos iniciaron el semestre en agosto y por la situación de, de bueno que estamos llevando acá ahorita en la facultad, pues solamente hemos podido probar las primeras prácticas antes de que ya no nos dejaran regresar a clases. Eh, sin embargo, este manual planea Probarse en las siguientes generaciones, y uno de los indicadores que nosotros queremos evaluar es eso: es ver si a través de estas nuevas herramientas, pues nosotros también podemos disminuir el alto índice de deserción que tenemos en la asignatura. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo su, su presentación, y bueno, solamente informarle que en los días subsecuentes le estará llegando su constancia vía correo electrónico. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, doctora.